Ya son las 8 de la mañana con 22 minutos y a esta hora tenemos noticias de una de nuestra universidad distrital, una alianza muy importante que está llevando a cabo nuestra institución con el Ministerio del Trabajo. Por esta razón, el día de hoy nos está acompañando el decano de la Facultad de Ciencias y Educación, el profesor Homer Calderón, quien también es supervisor de este convenio. Profesor, muy buenos días, bienvenido a la voz de Estéreo. Muy buenos días, Giovanni y demás, Giovanna y demás miembros del equipo de la U 90.4. Y a todos los oyentes, un muy buen día. Bueno, también estamos esperando que se conecte la doctora Magnolia Agudelo Velázquez, pues ella es la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas del Ministerio de Trabajo. Me dicen que ya está conectada. Muy buenos días, doctora Magnolia. Muy buenos días a toda la audiencia FM 90.4. Muy contenta de estar acá. Bueno, nosotros también complacidos que pueda acompañarnos para hablar acerca de esta alianza tan importante que está llevando a cabo nuestra universidad distrital junto con el Ministerio del Trabajo. Comencemos hablando, profesor Homer, sobre cómo se gestó esta alianza. Bien, este convenio, este acuerdo o alianza que muy bien denominas, Giovanna, va surgiendo como el resultado de las gestiones que desde la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias y Educación se realiza y que están bajo la dirección del profesor Luis Carlos García, y se realizan en la perspectiva de potenciar las capacidades que tiene la facultad y la universidad de cooperar con las entidades del Estado y con otras entidades en el desarrollo de nuestras capacidades, en este caso de formación, de dirección y de dirección de proyectos que se puedan estar realizando. En esa perspectiva se presenta o se genera el Plan de Desarrollo Nacional, y en el Plan de Desarrollo Nacional se vienen implementando toda una serie de políticas dirigidas a la atención de las víctimas y al fomento de la economía, y sobre todo de lo que se denomina la economía popular. De esa manera, entonces, hemos hecho una convergencia del conocimiento que produce la universidad con el desarrollo de programas como el que estamos nosotros desarrollando en convenio con el Ministerio de Trabajo, con este programa de Hago, Transformo y Crezco. Claro que sí, un programa muy importante, Hago, Transformo y Crezco. Doctora Magnolia, usted es la coordinadora del Grupo Interno del Trabajo para las Víctimas y la Equidad Laboral con Enfoque de Género. Hablemos también un poco de esa alianza, de esa importancia también que nos tuvieran en cuenta a la Universidad Distrital para llevar a cabo este proceso. Sí, ahí lo más importante tiene que ver con la necesidad de darle mucho reconocimiento a este gran papel de lo público, y en especialmente el papel que ha venido cumpliendo en el escenario distrital y nacional la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esa es como la apuesta principal. ¿Cómo estas alianzas del gobierno del cambio también ponen en el centro lo público? Y ese compromiso y esa gran experiencia que tiene en este caso la Universidad Distrital, no solo en el tema académico, sino también desde su instituto de extensión. Claro que sí. Profesor Homer, también quería preguntarle respecto, digamos, a este trabajo que se está llevando a cabo, por supuesto, desde la Facultad de Ciencias y Educación, y la importancia, ¿no?, de poder trabajar también con personas víctimas del conflicto.
No, la importancia es por lo que ya señalaba, es una convergencia del conocimiento que se produce y se transmite en la facultad y en la universidad, y muy a tono con la perspectiva que nos hemos trazado también aquí en la universidad de considerar y fortalecer la nuestra como un territorio de paz. En esa perspectiva hay una convergencia estratégica con el Ministerio de Trabajo, puesto que estamos aportando a la consolidación de un proceso de paz, en este caso atendiendo a víctimas del conflicto interno, que con este programa que busca apoyar la generación de emprendimientos por parte de asociados víctimas del conflicto interno, está entonces pretendiendo dar una medida real acerca de la reparación de la que las víctimas en Colombia tienen a la que tienen derecho en estos momentos. Y como medida de reparación, pues es una reparación que no consiste sencillamente en reconocer unos dineros, sino en estar apoyando el proceso productivo, la inserción productiva de las víctimas, con lo cual tanto se benefician las víctimas como sus familias, y sobre todo se aporta al crecimiento económico de las regiones. Claro, además que también se busca, profesor, doctora Magnolia, hacer sostenible económicamente también la vida digna de las personas víctimas del conflicto armado. Entremos también un poco en materia para hablar sobre este proyecto. ¿Cómo se va a llevar a cabo, doctora Magnolia? Comencemos con usted. Sí. Bueno, lo primero que habría que decir es que en nuestro plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, las víctimas son el centro de nuestra acción. Hay todas unas propuestas para las víctimas, y desde el Ministerio de Trabajo le apuntamos fundamentalmente a la generación de ingresos, empleo, autoempleo, y también en lo que tiene que ver con la formación técnica laboral, para precisamente garantizar que haya una reparación integral a las personas que participan de nuestro programa. Lo primero es que debes tener el registro de la unidad de víctimas. Esa es la primera condición. Es un programa que tiene tres fases. Una fase primera de focalización, de en este caso son 408 personas que están focalizadas. La segunda fase tiene alrededor de 800 personas participantes. La segunda fase ya tiene que ver con todo lo que es, ya después de haber hecho focalización en la primera, caracterización y formación en todo lo que tiene que ver con empresarismo, ya en la segunda se está potenciando ese perfil productivo, pero también se da todo un proceso de formación muy amplio, pero que tiene el énfasis en empresarismo, en lo que tiene que ver con capacidad para comercializar, tocar puertas, bueno, toda una experiencia muy importante. Y esa segunda etapa, esa segunda fase, también se entregan lo que son esos activos productivos después de haber hecho un proceso de selección de perfiles que ya vienen en desarrollo, entonces perfeccionándolos, asesorándolos. Y ya en la tercera etapa, que es la tercera fase, es una fase de seguimiento que tiene que ver precisamente con esto que tú planteas de la sostenibilidad, porque ese es el mayor reto. Y en el gobierno del cambio hoy estamos junto con 13 entidades en todo un proceso de una mesa estratégica de generación de ingresos para actuar de manera articulada, coordinada, con la mayor parte de ministerios que tienen en su misionalidad garantizar, responder a programas, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a programas con las víctimas. El plan de desarrollo se está planteando atender 2 millones. Sabemos que es muy alto la cifra de víctimas en Colombia, pero esta es una apuesta muy grande
que tiene el gobierno del cambio. Doctora Magnolia, usted mencionaba hace un momento también esa articulación con la unidad de víctimas. Hablemos un poco sobre, digamos, ese proceso de selección de las personas, pues para que hagan parte de este, digamos, de este programa. Lo primero es que las bases de datos nos las entrega al Ministerio del Trabajo, que tiene un equipo técnico que comienza a trabajar desde, bueno, todo el tiempo desde el comienzo del año, pero el primer paso es solicitarle a la unidad de víctimas la base de datos. Eso es lo primero. Y lo segundo es comenzar a llamar a las personas. Bueno, primero focalizamos dónde, en qué regiones, por parte del ministerio. Esa es una tarea antes de ir a la unidad de víctimas. En el ministerio focalizamos regiones, en este caso para la primera fase ubicamos a Bogotá, al Valle del Cauca y a Atlántico. Estos son un programa para generación de ingresos urbanos, porque también el ministerio tiene uno para ingresos a nivel rural. Entonces, en este caso, ya después de haber ubicado el lugar, de haber hecho los términos de referencia, de conseguir el aliado con quien vamos a llevar a cabo el programa. Después de todo esto, la UARIP, o sea, la unidad de víctimas, nos entrega la base de datos y comenzamos a llamar a las personas, a ubicarlas, a seleccionarlas y sobre todo pues a estabilizar lo que es la fase 1, porque ya para la fase 2 ya vienen las personas, que en este caso son de alrededor de unas 20 regiones, donde podemos ya ir desarrollando el proyecto. O sea, el proyecto está siempre en desarrollo, y los de la tercera fase pues también ya están focalizados, ya vienen en el proceso. Y ya se comienza toda una, ya por ejemplo en ese momento es un momento muy dinámico, porque estamos desarrollando todos unos talleres de formación, de innovación empresarial, de intercambio de experiencias entre las personas víctimas, porque uno de los, podemos decir, como de los temas así importantes de nuestra población colombiana esa chispa, esto de estar siempre buscando alternativas, y lo que hace en particular el ministerio y el proyecto como tal, el programa como tal, es ubicar a esas personas dentro del movimiento de víctimas para ver qué perfiles productivos tienen y potenciarlos. Entonces, en este momento, como te digo, se han desarrollado varios encuentros o talleres o ferias expo. Un aliado principal para la universidad y para el ministerio ha sido el SENA, con el SENA, que tiene una tradición muy grande en todos estos procesos. Hemos venido realizando expocenas, por ejemplo, expoferias aquí en Bogotá, en el Tolima, y este fin de semana se hizo en el Atlántico, en Barranquilla, muy exitoso, y vamos a tener otro, ¿no?, el fin de semana en Bucaramanga. Entonces, esto ha sido bien importante, porque en estas ferias de exposición, que además se desarrollan estos talleres de innovación, de intercambio, de mirar cómo nos podemos enlazar, cómo es posible potenciar esto a partir de la asociatividad, entra, por ejemplo, también la unidad solidaria. Esa es en perspectiva, en la mesa estratégica que tenemos. Esto es como a grosso modo lo que hemos venido desarrollando. Hay que decir también que las personas participantes de nuestro programa, la población víctima, es una población muy emprendedora, es una población muy receptiva, una población que da ejemplo de país todos los días, y que con esa gran experiencia de nuestro aliado, que es la Universidad de Chile, ha sido una experiencia bien bonita.
Claro que sí, profesor Homer. Ese es un programa que se va a realizar a nivel nacional, como bien lo mencionaba la doctora Magnolia. Usted también mencionaba la reparación, ¿no? Que es algo clave también para las víctimas. Desde la Universidad Distrital, ¿cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a ejecutar este convenio? Bien, eso es clave esta cuestión, porque en este convenio nosotros estamos experimentando una operación de mayor eficiencia. O sea, también estamos tratando de avanzar en mejorar sustancialmente los tiempos y la eficiencia y la eficacia con la cual nosotros desarrollamos estos proyectos. Quiero decir que el proyecto inicialmente se presentó y se proyectó para 7 meses. Sin embargo, en todo el proceso de la estructuración y de llegar, digamos, a los acuerdos técnicos que son imprescindibles en este tipo de actividades, pues nos tomamos un mes, lo cual hizo que el convenio se firmara finalmente para realizarse en seis meses. Sin embargo, este fue el tema de la firma, pero el inicio real pues fue faltando 5 meses para, o sea, en el mes de agosto, lo cual nos deja a nosotros con 5 meses para actuar. Por esa razón, en el comité técnico de este convenio, tomamos decisiones dirigidas a garantizar que este convenio se desarrollara en menos tiempo con los mismos objetivos y con los mismos propósitos, de suerte que estamos implementando, digamos, un reforzamiento del equipo de contratación. Este equipo de contratación fue reforzado con 4 abogados más, porque tiene que hacer lo que antes estaba previsto para hacer en 2 o 3 meses, lo están haciendo ahora en un mes, incluso en menos de un mes. Estamos terminando una primera fase de ejecución del presupuesto de este convenio este próximo viernes, que es lo más sustancial que tiene el convenio. E igualmente también establecimos otra estrategia de adquisición de los bienes que son los que han requerido todos los participantes de este convenio en las regiones, las víctimas que han presentado sus proyectos productivos o sus iniciativas de emprendimiento. A ellos se les va a facilitar, digamos, los insumos que van a requerir para sus proyectos, y estos van a ser adquiridos directamente en las regiones. Por eso tenemos también un personal de apoyo en cada uno de los 29 municipios que cubre este proyecto, para que igualmente lo que estaba previsto para hacer en 2 o 3 meses se esté realizando en este mes que estamos haciendo. Hasta ahora el proceso ha venido marchando no sin dificultades, pero estamos probando que cuando se requiere hacer una acción de manera más eficaz y en menos tiempo, es posible, sobre todo cuando se cuenta con los recursos como los cuenta este convenio, y cuando se cuenta con un equipo idóneo en el tema del apoyo, y en un asunto que es crucial para nosotros, que es el tema de la contratación, tanto de personal como también el de la adquisición de bienes para el apoyo a las iniciativas de emprendimiento que han presentado las víctimas que participan en este proceso. Luego, entonces, estamos nosotros, al tiempo que apoyamos o hacemos este convenio para garantizarle condiciones de reparación a las víctimas del conflicto interno, también estamos avanzando en la línea de modernización de la administración de nuestra universidad, que tiene un referente que es clave para el caso nuestro, y que es el que estamos desarrollando, que es el reciente acuerdo que hizo el Consejo Superior del Estatuto Administrativo y Financiero. O sea, nosotros tenemos un régimen administrativo y financiero propio que nos da muchas posibilidades para poder actuar con mayor prontitud y celeridad en este tipo de procesos que así lo demandan, tratando de ir contra la tendencia que tenemos aquí en la universidad y en general en todo el sector público de ralentizar, digamos, los procesos, lo cual genera ineficiencias, ¿no? Y implica un mayor costo. Aquí lo que estamos haciendo es hacer un mejor uso de estos recursos en menos tiempo, con más personal idóneo y propio para este tipo de actividades. Digamos, este es un proceso que aporta a las víctimas, que traza unos lazos de cooperación muy importantes con el Ministerio de Trabajo y que contribuye y está en la perspectiva de la modernización de la gestión y la dirección universitaria.
Claro que sí, hablemos también un poco de esos talleres, de esos programas que se van a llevar a cabo. Por supuesto, son virtuales y presenciales también, ¿no? Y también, profesor, ¿cuáles son esos municipios donde ya se comenzó, digamos, esta gestión? Bien, son 29 municipios, entonces voy a mencionarlos así. Primero estamos haciendo unas ferias hubs, es como se les denomina, en donde los participantes presentan sus iniciativas empresariales y también logran promover estas iniciativas y sirve, digamos, para ir acercando a los posibles consumidores de los productos que se están realizando o desarrollando. Al mismo tiempo, pues, como le decía, se está desarrollando esto en todos los territorios del país. Por ejemplo, en Antioquia se está haciendo esto con participación en su capital, en Medellín, en Nechí, en Turbo y Apartadó. En el Atlántico está en Barranquilla, en Boyacá estamos este proyecto en Tunja y Sogamoso, en Caldas en su capital, en Casanare también en su capital. Esto para que los muchachos recuerden cuál es la capital de Casanare y cuál es la capital de Caldas. En el Cauca también estamos en la capital del departamento del Cauca, en Córdoba, en su capital, y en San Antero, Córdoba. En Cundinamarca, pues aquí en Bogotá, en Granada y en Parate Bueno. En Nariño, en los municipios de los Andes, en su capital, y en Tangua. En Norte Santander también en su capital. En el Putumayo, en San Miguel y el Valle del Gamués. En el Quindío, en su capital, lo mismo en Risaralda, lo mismo en Santander, lo mismo en el Tolima y en el Valle del Cauca, pues es su capital, y en Buenaventura y en Buga la Grande, que no es tan grande, no es tan grande como Buga, ¿no? Sí. O sea, Buga es más grande que Buga la Grande. Pero bueno, ahí estamos en todos estos 29 municipios y en estos departamentos y capitales de departamentos del país. También estaba mencionando los hub, hablemos un poco de ese trabajo, ¿no? De qué se tratan, pues por supuesto, para que le contemos también un poco a la audiencia. Bien, se han realizado ya varios hub. El pasado 28 de septiembre hubo uno aquí en Bogotá que se le denominó Sembradores de Paz. El pasado 17 y 18 de noviembre se hizo uno en La Arenosa, en Barranquilla. Y el pasado 9 y 10 de noviembre se hizo simultáneamente uno en Bogotá y otro en Ibagué. Estos hubs que se han hecho presenciales también con participación virtual, pues como se ha señalado, implica, digamos, estrategias para poder difundir esta iniciativa y todos los procedimientos empresariales. Esto está buscando que se generen unas mayores condiciones para apoyar la comercialización estratégica. Hay un apoyo al marketing digital, en este caso con el conocimiento y la experticia de la universidad, se apoya en todo el tema de difusión por redes o el marketing digital en general. También se impulsa el coaching. Hay otras estrategias como, por ejemplo, el neuromarketing que se está fomentando. Fotografía básica es algo que estamos capacitando, digamos, a todos los partícipes de este proceso. Y a su vez tenemos formación en otros temas como son los de la innovación, la comunicación asertiva, habilidades empresariales y en general proporcionando conocimientos tanto de la gestión de una empresa como la de su difusión y generando también conciencia del impacto en el cual se está trabajando. Esto quiere decir, estamos trabajando en la idea de que todos estos apoyos que se le dan a estas unidades productivas que se apoyan a través de este proceso, no solamente se hagan en la perspectiva de generar ingresos para los participantes, sino que los participantes son conscientes de que con lo que están haciendo, lo fundamental es aportar a la sociedad, aportar al crecimiento de la sociedad, como se dice también a la reparación, y de manera subsecuente, pues va el mejoramiento de las condiciones de quienes participan, pero el propósito es un propósito netamente social con alto impacto individual y familiar en las familias que participan de este proceso. Claro que sí. Doctora Magnolia, ¿a cuántas personas se espera impactar con este proyecto?
Alrededor de, en este momento, hay alrededor de unas 920 personas. El decano me lo recordará, pero en todo caso, en la primera etapa están 408 personas. Se seleccionan 350 para los activos productivos. En la segunda etapa están unos 808, ahí vamos sumando. Y en la tercera etapa, 250. Bueno, ustedes me hacen la cuenta. Esas son las personas a las que se impacta y que participan en las tres fases con diplomados. Pero hay un elemento también muy importante que es bueno resaltar en esa alianza con la Universidad Distrital. Y tiene que ver también con la difusión por parte de la Universidad Distrital de lo que tiene que ver con temas como el trabajo digno, el trabajo decente, el tema de cierre de brechas laborales en el mercado laboral, temas tan importantes como la reforma laboral. Entonces, esa es una aprovechamiento muy importante por parte de este convenio, esa difusión, esos seminarios a nivel de la universidad, de sus mecanismos, que también, pues la universidad con la especialidad que tiene, pues lidera ya lo que ha venido planteando el profesor Romer, esos talleres que llaman HUB, pero que son talleres de innovación, eso que dicen que se llama HUB. Son talleres de innovación, son encuentros, son intercambios de esas experiencias de nuestros participantes en el programa y los diplomados que la universidad en este momento está desarrollando con las y los participantes del programa. Bueno, ya para ir cerrando, profesor Homer, desde la experiencia que tiene la Universidad Distrital trabajando en, digamos, en ese apoyo del conocimiento, en esa generación, transformación, transmisión, bueno, como le queramos decir, del conocimiento a las personas, a las comunidades y más en este tipo de proyectos, en este tipo de alianzas, ¿cuáles son esas expectativas que tenemos? Pues las expectativas son amplias, sobre todo por lo que tú señalas, con alguna duda en el sentido de que nosotros estamos transmitiendo conocimiento. El conocimiento ya se ha elaborado, ya se ha producido, se transmite a quienes lo necesitan, digamos, para mejorar su nivel también de conocimiento, en este caso en el sector económico, en el sector empresarial y de emprendimiento y de responsabilidad social. Por eso la expectativa que tenemos es que una vez logremos a tiempo los propósitos de este convenio, no sea el primero, sino que es continuidad de este programa y de otros mecanismos de cooperación que podemos establecer con el Ministerio de Trabajo y con las otras entidades del Estado para las cuales la Universidad Distrital cuenta con las condiciones académicas, intelectuales y científicas de poder participar. Quiero decir que el potencial de la universidad es muy alto y entonces estamos en la perspectiva y con el horizonte puesto en contribuir desde todas nuestras facultades a todas las políticas y programas del gobierno, en la perspectiva de que con estas alianzas y con estos aportes que pueda hacer la universidad desde sus conocimientos podamos contribuir al muy buen éxito del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, potencia mundial de la vida. Claro que sí, pues les agradecemos a la doctora Magnolia Agudelo Velázquez, ella es coordinadora del Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y la Equidad Laboral con Enfoque de Género del Ministerio del Trabajo. Y también le agradecemos a nuestro profesor Homer Calderón, decano de la Facultad de Ciencias y Educación y supervisor de este programa Hago, Transformo, Crezco, por acompañarnos en la UD Estéreo y como siempre traer esas buenas noticias de nuestra Universidad Distrital que nos hace sentir orgullosos. Muchas gracias a todos ustedes. Giovanna, muchas muy muy, muy agradecido por esta invitación y por aquí siempre atentos a poder compartir con ustedes estas buenas noticias. Claro que sí, doctora Magnolia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti y a toda la audiencia fiel que ustedes tienen.
Y bueno, muy contenta de tener esta oportunidad y esperamos poder estar en otros espacios para ir presentando los desarrollos de nuestro convenio. Bueno, y a esta hora son las 8 de la mañana con 51 minutos.